Bien, muchachos, disculpen por no haber estado comentando antes. Ahora tenemos un combate de la ronda 3. Tenemos a David Samanés, también conocido como Dietrich, contra Manuel Johan Parré. Lo tenemos a Dietrich arriba, con los Charizard y Aerodáctil. En la parte de abajo tenemos a Parré, en este caso es Mega Venusaur con Hydreigon. La estrategia de Pardabé parece ser la de dormir. Ya lo durmió a Charizard. Y vamos a ver si es que Aerodactyl reacciona de alguna manera contra Venusaur, que vendría a ser la molestia más grande con la velocidad que tiene. Debería poder hacer algo. O si Hydreigon, o si se centra en Hydreigon, tratando de más bien de que Charizard y sea el que elimine a Venusaur. Tenemos a Pardabé, y en este caso es Mega Venusaur con Hydreigon. La estrategia de Pardabé parece ser la de dormir. Ya lo durmió a Charizard. Y vamos a ver si es que Aerodactyl reacciona de alguna manera contra Venusaur, para hacer la molestia más grande con la velocidad que tiene. Debería poder hacer algo. O si Hydreigon, o si se centra en Hydreigon, tratando de más bien de que Charizard sea el que elimine a Venusaur. Bye.
Y finalmente Aerodactyl termina derribando tanto a Venusaur como a Hydreigon. No sabe si es que este turno finalmente Charizard se despierta, y sí, justo se ha despertado. Así es que está en una muy buena posición en este caso Dietrich contra Parravé. Vamos a ver con qué reacciona Parravé. Saca Aegislash y Rotom. El Rotom en este caso podría ser una muy buena pared contra Charizard y pero dependerá mucho de qué es lo que logre hacer Aegislash contra Aerodactyl, que es una amenaza bastante clara como a Venus, como a Hydreigon. A un Parravé no ha terminado de poner sus comandos. Estamos esperando. Ya terminó. Dietrich aparentemente ya estaba. Sí, Aerodactyl fue primero. Probablemente elimine a Rotom. No, se queda Rotom con uno de vida. Arañando realmente. Vamos a ver si Aegislash con eso llega a morir. Sí, sí se llega a morir. A pesar de que Charizard y se ha bajado su ataque especial, la verdad que para la cantidad de Pokémon que queda no creo realmente que tenga muchas posibilidades, considerando que es más rápido con una raya de vida. Vamos a ver si la Valla Sidra logra ayudarlo en algo. En este caso los EVs fueron contraproducentes, ya que la mitad de vida que perdió no fue lo suficiente como para que activara la valla, sino hasta que no le quedara uno de vida. A pesar de que Charizard y se ha bajado su ataque especial, y bueno, por la vez simplemente decide conceder la victoria a Dietrich, y con eso termina esta ronda.